Bona tarda. Comencem la segona conferència de la secció d'ensenyament d'aquest curs, que tracta sobre la intel·ligència artificial, o una part de la intel·ligència artificial aplicada a la biologia. Aquesta conferència la impartirà el doctor Alfonso Valencia, que és el director del Departament de Ciències de la Vida del Barcelona Supercomputing Center, i, entre altres càrrecs que té. I és especialista, justament, els seus estudis tracten sobre la relació, sobre l'aplicació, millor dit, de la intel·ligència artificial en la medicina. I bé, com tenim just de temps, us deixo amb ell perquè pugueu després fer les preguntes que vulgueu. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Segundo, disculpas porque resulta ya evidente que no voy a hacer esta charla en catalán. La próxima. Bueno, he planteado una charla bastante sencilla sobre... Hablaré de gemelos digitales, hablaré un poco de datos, de inteligencia artificial y todo esto aplicado a la biomedicina. Primero voy a hacer una pequeña introducción al Barcelona Supercomputing Center, que es donde trabajo, como se ha dicho anteriormente. Es una charla que yo creo que es muy sencilla y tampoco es muy larga, porque pienso que es mucho más interesante que haya preguntas y podamos discutir. Y tengo aquí a mis ilustres colegas que, en el caso de que yo no sepa algo, estoy seguro de que ellos... seguro sí que lo saben. Bueno, el Barcelona Supercomputing Center es un centro en Barcelona, como su nombre indica, y es un centro de supercomputación. Esto quiere decir que tenemos un superordenador, que ahora es Mare Nostrum 4, que es el ordenador más grande de España, uno de los más grandes de Europa. Y estamos en el delicado momento de reemplazarlo por Mare Nostrum 5. Y quizá ustedes hayan visto que han salido repetidamente noticias en los periódicos sobre Mare Nostrum 5. Además de ser esto quiere decir que somos una infraestructura, investigadores en España o en Europa quieren realizar un determinado trabajo computacional y aplican a un comité externo que les da tiempo para usar el ordenador. De modo que esto no es solo para nosotros, sino que de hecho es un recurso para toda la comunidad. A su vez, somos un centro de investigación, bastante grande. Hemos pasado... Con bastante ya los 900 investigadores, por tanto es uno de los centros más grandes, organizados en departamentos que tienen que ver con el clima y el cambio climático, el Departamento de Ciencias de la Tierra, Ingeniería, el Departamento de Computer Science, los que construyen el software y los ordenadores, y mi departamento, que es el Departamento de Ciencias de la Vida. No voy a hablar sobre Mare Nostrum 5, pero estaré encantado de contestar a preguntas y curiosidades. Es una nueva generación de ordenadores. Hay tres ordenadores de esta nueva generación en Europa, uno en Finlandia, otro en Italia y este en Barcelona. Son la máxima capacidad que hay ahora mismo disponible en Europa. Hay otra nueva generación que viene, habrá una nueva instalación en Alemania este año y otra mayor aún en Francia el año siguiente, y dentro de 2 años volveremos a empezar a comprar otros ordenadores más grandes, porque estos ordenadores, como cualquier otro, cada 4 o 5 años hay que renovarlos. Por tanto, hay toda una serie de preguntas interesantes sobre cómo se organizan estos ordenadores, cómo funcionan, qué son, etc. Para acabar sobre el BSC, simplemente estamos usando este término de gemelos digitales, digital twins, como una forma de explicar un poco, de un modo resumido, qué hacemos. Y creo que es gráficamente interesante. Los ingenieros hacen gemelos digitales de sistemas mecánicos. Hacen copias computacionales, simulaciones que corren en paralelo con el funcionamiento de una turbina. Otra parte de los ingenieros en el BSC se dedica a hacer gemelos digitales de las ciudades. Ellos diseñan un gemelo digital de Barcelona, en la que se representan cosas como el flujo del tráfico, de la electricidad, del agua, de los distintos componentes, para intentar entender cómo está organizado intentar entender cómo se puede intervenir para mejorarlo, cuáles son las deficiencias, cómo responde, por ejemplo, a la sequía, ¿no? Y también gemelos digitales de la Tierra, que me refiero antes, sobre el cambio climático. Ellos trabajan en el gemelo digital de la Tierra, un proyecto europeo muy grande, que se llama Destination Earth, Mission Earth, que trata de simular toda la atmósfera de la Tierra, los mares y demás, intentando modelar qué va a pasar, prever qué pasa con el cambio climático, qué pasa cuando pase esto, qué pasa si sube la temperatura en el mar, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, yo hablaré de gemelos digitales en humanos, de la aplicación a mí mismo. Esto tiene dos componentes básicos por debajo que son, creo que, interesantes. El primero tiene que ver con Mare Nostrum, mantener estas capacidades computacionales. Por una parte está Mare Nostrum 5, sus nuevas capacidades, un ordenador muy grande, y por otra parte están los dos ordenadores cuánticos, uno de ellos ya está instalado, otro que está por instalar, que tendremos. De modo que Barcelona se convierte en uno de los núcleos, obviamente, de la computación en Europa, combinando estas capacidades de computación, digamos, estándar y computación cuántica. La otra parte, que es fundamental desde el punto de vista de la supervivencia de la economía europea, y no es broma, tiene que ver con el diseño de procesadores. Por razones históricas, Europa ha perdido la capacidad para diseñar procesadores. Hasta hace aproximadamente 10 años todavía diseñábamos los chips y los fabricábamos. La última compañía europea que fabricaba procesadores se vendió a una compañía japonesa ahora unos 5 años. De modo que ahora mismo no hay en Europa capacidad para diseñar ni fabricar procesadores. Esto, desde el punto de vista político, económico o social, es terrible. Cualquier cambio en los precios de los procesadores que se fabrican en Estados Unidos o en China o en Taiwán hace que la economía se tambalee. Si no hay procesadores, los coches autónomos no funcionarían, o los ordenadores no funcionarían, o de hecho nada funcionaría. Por tanto, ahora mismo el BSC lidera el proyecto europeo para recuperar esta capacidad, para ser capaz de volver a diseñar procesadores y fabricarlos. Crear una fábrica de ordenadores, de procesadores, es una inversión de muchos miles de millones de euros, porque es una tecnología compleja y que hay que instalarla y todo esto. Por tanto, se considera uno de los motivos de crisis europeo más grave, no ser capaz de tener esta tecnología en nuestras manos y un poco esta iniciativa de ser capaz de hacerlo. Es interesante que estos nuevos procesadores serán de código abierto. Será un procesador en el que habrá un diseño como el software abierto. Estará disponible a todo el mundo y todo el mundo podrá utilizarlo, el diseño, y luego quien sea capaz de fabricarlo pues podrá venderlo. O sea que es una iniciativa de hardware abierto, diseño de hardware abierto. Intenta romper con el monopolio de las compañías que hacen un diseño del que no sabemos realmente qué está pasando por dentro. De hecho, en nuestros procesadores, que tenemos en todas partes, ahora mismo no estamos muy seguros de qué información están mandando al exterior, por ejemplo, o reservando. Por tanto, en medio de todas estas operaciones, que creo que son de cierta importancia respecto al cambio climático, computación y procesadores, nuestra actividad tiene que ver con gemelos digitales. Tengo un par de vídeos para hablar de gemelos digitales, a ver si funcionan. Este es de una compañía de coches en la que anuncian el gemelo digital de este coche que están fabricando. De hecho, esto no es el coche, sino es el gemelo del coche, el gemelo computacional del coche. Entonces, lo que cuenta el anuncio que vamos a poner es de todas las virtudes que tiene poder utilizar el gemelo digital. Primero lo puedes probar en virtual, pero también los ingenieros pueden cambiar el diseño y ver cómo responde, pueden cambiar la aerodinámica y ver cómo responde, pueden cambiarlo todo en el ordenador antes de fabricarlo o después de fabricarlo ver cómo funciona. Por lo tanto, esto no es... En ingeniería no es nada muy sorprendente. Existen este tipo de gemelos digitales y funcionan en la práctica para muchos sistemas mecánicos. Aquí ya hay tres ejemplos: el gemelo digital de una plataforma petrolífera, el gemelo digital de un mecanismo, de un motor, o el gemelo digital del flujo de información en un hospital. Podemos tener un gemelo digital que sea una simulación de cómo se manda información dentro de los distintos servicios del hospital, de modo que se pueda planear qué pasa si esto falla, qué pasa si hay una interrupción, cómo mejoraríamos el proceso. La intención de estos gemelos digitales es poder mejorar los procesos, poder prever qué va a pasar, poder hacer predicciones sobre cómo va a pasar. Y como digo, existen para todo tipo de cosas, no va a existir más, cuesta un poco distinguirlo. La de la derecha es la imagen real de la factoría, la de la izquierda es el gemelo digital. Es una simulación de todos los robots que están funcionando en una cadena de montaje. Y este señor lo que está haciendo es pasarse por la cadena de montaje real y digitalizarla completamente. Tomar una imagen digital de todo ello, que luego es la que con la que nutre el gemelo digital para reproducir todos los organismos. Por tanto, una tecnología que si hablas en ingeniería, pues está implementada y funciona y se utiliza y hay compañías que lo desarrollan. Obviamente a nosotros lo que nos gustaría, y aquí empieza la cosa a complicarse, es tener un gemelo digital de un humano. Y esta es la diapositiva que yo usando mucho tiempo, que escenifica esto, ¿no? Dice, esta es Ana, que tiene una enfermedad o un accidente, va a su centro médico donde le toman nuevos datos o ha tenido datos que lleva de dispositivos portátiles o le hacen análisis y tiene obviamente toda su historia previa almacenada. Toda esa información que se recoge ahora o que ella tenía o que estaba almacenada anteriormente se manda al mundo digital, a la ANA digital. Y en este esquema, la ANA digital es una simulación de ANA que vive en el mundo computacional en la que se pueden hacer los experimentos que no se pueden hacer con ANA. ¿Qué pasaría si le damos este tratamiento? ¿Qué pasaría si hacemos esta intervención? ¿Qué pasaría si todo este tipo de cosas? Se pueden haber hecho anteriormente y predecir qué va a pasar, o se pueden haber hecho cuando pase el caso para predecirlo. Y al final, con esto se tendrían una serie de hipótesis y conclusiones y se diría, bueno, pues parece que con las simulaciones lo mejor sería hacer lo que quiera que sea y entonces esa información volvería a Ana para que ella y su equipo médico tome las decisiones adecuadas, ¿no? Esto aquí puesto aquí la pizarra lo soporta todo, ¿no? Ya está, ya tenemos el gemelo digital de Ana. La pregunta que yo me hago en este caso es si esto parece posible o no parece posible. Mi argumento es que no hay nada que lo haga radicalmente imposible. No hay una razón por la que digas, no, esto es totalmente imposible. Y la pregunta siguiente es, bueno, pues si piensas que esto es posible, ¿cuándo será esto posible? Si yo ahora digo que esto es posible dentro de 100 años, pues 100 años, si miramos hacia atrás, han pasado tantas cosas en 100 años que posiblemente en 100 años quizá, pero ¿y será posible dentro de 50 años? ¿Tendremos gemelos digitales fiables en el entorno médico en 50 años? Bueno, no sé. O sea, desde mi punto de vista, y está abierta a discusión, esta aspiración de tener gemelos que nos sean útiles en medicina no es tanto una cuestión de si es posible o no, sino es una cuestión de qué podemos hacer para acelerar que pase de un modo razonable, que nos sea útil lo antes posible. Por tanto, lo que vamos a hablar es hasta qué punto, qué posibilidades tenemos y qué limitaciones tenemos, hasta dónde pienso que hemos llegado razonablemente hasta ahora, qué nos limita y hasta dónde nos gustaría llegar. Nos gustaría llegar, obviamente, a este tipo de casos. Y la primera limitación y la primera consideración tiene que ver con los datos. ¿Por qué en ingeniería son posibles estos sistemas y no son posibles en biología ahora mismo? Porque los sistemas de ingeniería son muy sencillos. Ese señor que se pasaba con el escáner hace un escáner completo de todos los robots y ya tiene toda la información acerca de los robots. Y su funcionamiento es bastante sencillo. Cogen el brazo, mueven así, mueven asado y tal. El equivalente en humanos es muy difícil. Y la cantidad de datos que necesitamos en biología o en medicina para cualquier operación es muy grande. Necesitamos datos de bioquímica, de genética, del entorno de la persona, de sus circunstancias, toda esta complejidad de datos. Los datos, además en biología, son mucho más complejos que en ninguna otra área de la ciencia o de la ingeniería. Primero porque los datos los producen muchos pequeños proveedores. Cualquier centro de alrededor de por aquí, cualquier hospital, es capaz de producir grandes cantidades de datos. De hecho, todos los días se está produciendo grandes cantidades de datos. Radiografías, genomas, encuestas, ensayos, mediciones bioquímicas. Son datos que por su naturaleza son ruidosos. Cada vez que coges una muestra de un humano, estás mezclando células del tumor con las células normales. El ruido es intrínseco al proceso biológico. Además son incompletos, nunca tenemos todos los datos sobre ninguna de las cosas. Te falta secuenciar este gen o te falta este dato bioquímico. Y son unos datos muy heterogéneos, porque tienes que combinar los datos de la bioquímica con los datos de la genética. Son datos por naturaleza heterogéneos. Además son datos muy complejos. Entender un solo dato de estos, en muchas áreas de ingeniería es fácil entenderlo, aun en las cosas complicadas. El supercollider, los trazos, bueno, pues son los trazos de una partícula. No es intrínsecamente difícil entenderlo. Puedes entender, la física puede ser difícil, pero en sí mismo el significado del dato es fácil. En biología el significado de un dato puede llevarte mucho tiempo entenderlo. ¿Qué significa que este gen esté metilado? Y necesitamos, para analizar los datos, nosotros, a diferencia de muchas áreas de física o de ingeniería, necesitamos tener muchos datos que estén interrelacionarlos para poder entenderlos. Entonces, en general, un solo dato aislado, un solo tipo de dato aislado es muy difícil de analizar, es muy difícil que nos dé una respuesta. Y esta idea de tenerlos conectados es una complicación adicional. Pues si todo esto no fuera poco, los datos además son personales y confidenciales. Mientras nuestros colegas tienen dispuestos en su ordenador todos los datos de la atmósfera y no sé cuántos que son públicos y fácilmente accesibles, nuestros datos sobre genomas o sobre medical records o sobre imágenes están protegidos y hay que acceder con muchas protecciones y passwords, lo cual es una complicación más que considerable. Por tanto, ¿por qué vamos por detrás de los físicos o los ingenieros en cuanto al desarrollo de este tipo de simulaciones? Bueno, para empezar, porque nos enfrentamos a una realidad muchísimo más complicada. Siempre los biólogos tenemos un poco nos sentimos un poco menos valorados respecto a los físicos y los matemáticos, que ponen unas ecuaciones enormes y tal, ¿no? Y muy complejas. Yo creo que no es verdad. Es muchísimo más complicada la biología que la física o que las matemáticas. Si hay algún físico y matemático en la sala que se sienta ofendido, que lo diga ahora, que calle para siempre. Tengo dos ejemplos y no voy a insistir mucho en esto, porque tampoco era el objeto de hoy, he cogido dos ejemplos próximos de cómo coleccionamos datos. Esto es Marta Melé, un grupo en el BSC que ya hace experimentos de single cell. Esto es parte de un proyecto internacional que se llama GTEx, que se dedica a intentar entender en cada tipo celular, en cada célula, en variadas condiciones, qué genes se están expresando. Y en su caso, en estas publicaciones, lo que está mirando es, para distintos órganos, miras un conjunto suficientemente grande de células de cada órgano y te preguntas cuáles son las características que diferencian un individuo de otro. Quizás no muy sorprendentemente, cuando coges dos órganos, muchos individuos, lo que más los diferencia es si son de hombres o de mujeres. Y el segundo que lo diferencia es la edad. Pero de alguna forma es asombroso, porque queremos hacer gemelos digitales y solo ahora tenemos datos acerca de los componentes básicos, de qué pasa en cada célula. O sea que nuestro nivel de ambición va mucho por delante de la cantidad de información que tenemos muchas veces, ¿no? Mi segundo ejemplo es Elías Campo, un oncólogo del Clínic en Barcelona, con descubrimientos muy importantes y muy bien reconocidos, en el que él empezó el primer proyecto de secuenciación masiva en España, secuenciando pacientes de leucemia, que es tipo de leucemia, que es su especialidad. Hasta ese momento no teníamos información acerca de los genomas de la leucemia. De esto ya hace años y a partir de eso se ha ido acumulando más y más información y ahora buena parte de los tratamientos de la leucemia linfocítica crónica vienen derivados de los descubrimientos que se hicieron a partir de los datos genómicos que Elías y sus colaboradores fueron secuenciando. Y obviamente esto se continúa trabajando sobre ello. O sea que, bueno, creo que son dos ejemplos de no tenemos todos los datos que tenemos, hay muchos proyectos en marcha para tenerlos, no es nada trivial conseguir esos datos pero una vez que los tenemos y podemos analizarlos, se puede producir pues, toda una cascada de acontecimientos que van desde la ciencia, cómo es, qué características tienen los genomas de la leucemia, hasta la aplicación. Cuando viene un paciente y tiene este determinado tipo de mutación, sé que el tratamiento más adecuado va a ser este. Hay todo un proceso que lleva desde el conocimiento inicial hasta las aplicaciones biomédicas, digamos. Por tanto, la escena de Ana en el ordenador no es real. No tenemos un gemelo digital de Ana que salga del ordenador. Esto a veces es chocante porque hay quien espera que tengamos gemelos virtuales que salgan andando. Y esto parece, bueno, depende de la imaginación que uno tenga. Lo cuento porque es anecdótico, pero me pareció absolutamente impresionante. Vinieron a hacer una entrevista al BSC, se montaron las cámaras delante del Mare Nostrum 4, me llaman para que vaya, voy allí y lo que estaban esperando filmar era un gemelo digital que saliera andando del ordenador. Literalmente. Entonces, claro, uno piensa, ¿cómo espera nadie que salga nada andando del ordenador, ni gemelo ni no gemelo, y mucho menos un gemelo de un humano, ¿no? Bueno, pues, en fin... Claro, no, hay tantas películas y tantas cosas que uno a lo mejor se espera cualquier cosa, ¿no? Pero no tenemos gemelos digitales de ese tipo. Lo que sí hemos hecho progresos, y voy a usar unos ejemplos, es en hacer gemelos digitales de algunas partes del sistema. Y pienso que esto es lo que podemos decir que es realista. Es decir, no tenemos humanos completos, pero podemos afrontar esta realidad compleja de los humanos intentando entender y simular distintos niveles de esta realidad con los datos que disponemos y con las herramientas que disponemos. Más en concreto, esto debería moverse pero no se mueve, vaya por Dios. Bueno, aquí hay unas simulaciones que tenían que moverse y no se mueven. Un poco frustrante. Culpa mía, seguro. Voy a contar muy brevemente los tres niveles a los que podemos hacer este tipo de simulaciones hoy en día. El primer nivel es al nivel de moléculas. La figura es una proteína en su estructura tridimensional y podemos hacer con bastante fiabilidad simulaciones de cómo esta proteína se mueve, porque estas proteínas son flexibles en cierta medida, o de cómo interaccionan entre ellas, o de cómo interaccionan con fármacos, por ejemplo. Y buena parte del proceso de diseño de fármacos está ahora organizada en torno a estas simulaciones. Somos capaces de elegir el mejor fármaco o diseñar el mejor fármaco capaz de unirse, o una vez que tenemos un compuesto posible, podemos ver cómo se une a una determinada proteína. Simulaciones a nivel molecular, a nivel de moléculas. En el otro extremo tenemos simulaciones a nivel de órganos. Y ahora enseñaré algunos vídeos que sí que funcionarán. Esta es una simulación también hecha en el BSC por un equipo que a su vez ha creado una compañía de spin-off y es una simulación del corazón. En este caso lo que estamos simulando es tanto los componentes, el componente físico como el componente electrodinámico del corazón. Esto, la aplicación obvia es, una de las aplicaciones que está en marcha es arritmias. Puedo simular una arritmia y puedo simular cómo con una intervención puedo tratar una determinada parte del corazón y hacer que esta arritmia cambie. Se puede usar la simulación para prever los efectos de una intervención respecto a una arritmia personalizada, la arritmia de una persona en concreto. Y el otro tipo de simulaciones, que también enseñaré en un vídeo que sí funcionará, son simulaciones a un nivel intermedio. No son simulaciones a nivel de moléculas, no a nivel de órganos, sino a nivel de células. Simulamos qué pasa dentro de una célula y en un conjunto de células. En este caso, el ejemplo sería la simulación de qué pasa en un tumor, en el que intentamos simular los procesos dentro de cada una de las células del tumor y los procesos en la interacción del tumor a medida que el tumor crece o a medida que el tumor reacciona ante un fármaco. Bueno, estas son simulaciones o figuras sobre simulaciones de una molécula uniéndose a una proteína. Simulamos el movimiento de la proteína, el movimiento de la molécula dentro de la proteína. Entendiendo suficientemente pues, los componentes físicos por detrás que nos permiten hacer ese tipo de simulaciones. Hago un inciso aquí porque este campo de las proteínas es quizá el campo de la ciencia que ha experimentado un progreso más rápido en menos tiempo. El problema fundamental en el campo de las proteínas es cómo pasamos de la información de la secuencia primaria de las proteínas a la estructura tridimensional. Entonces, hemos visto esto de que del DNA se produce un RNA y del RNA se produce una proteína. Esto es el código genético, es Severo Ochoa, el premio Nobel, tal. Somos capaces de traducir fielmente de la secuencia de los genes a la secuencia de las proteínas. Sin embargo, tenemos enormes limitaciones para pasar de la secuencia lineal de las proteínas, la cadena de aminoácidos, a la estructura tridimensional. La forma tradicional de hacerlo es hacer experimentos. Haces microscopía electrónica o haces NMR o haces microscopía y rayos X y tienes datos experimentales que te dicen cómo es la estructura de esa proteína. Lo que ha pasado en los últimos 3 años es que el 97% de este problema se ha resuelto computacionalmente. Y es uno de los pocos problemas en lo que una tecnología computacional lo ha resuelto. Y esto es interesante científicamente, muy interesante científicamente, al menos a mí me lo parece, pero además es súper interesante sociológicamente, me ha pasado esto. Esto es, a la izquierda, es una compañía de Google que se llama DeepMind, es la compañía que primero diseñó un juego de ajedrez, ganaba el ajedrez, luego diseñó un sistema que jugaba al Go, que es mucho más complicado que el ajedrez. El Go era interesante porque no se juega por cálculo, sino por estrategia. O sea, que era una máquina que diseñaba estrategias para ganar. Ahora juegan a los juegos de mesa, los juegos de estrategia, y compiten con los humanos muy satisfactoriamente. Por medio de todo esto decidieron hacer proteínas, predecir la estructura de las proteínas. Y bueno, estos son algunos, pues eso, DeepMind rompe el código de las proteínas, 50 años trabajando en esto. Las proteínas, ta, 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 ta. De hecho, se han llevado todos los premios llevables. En España se han llevado el Princesa de Asturias, el Fronteras del Conocimiento del BBVA, y esto se han llevado el Lasker Award, que es como el preludio del premio Nobel. Todo el mundo espera que se acaben llevando el premio Nobel. Este es un sistema de inteligencia artificial. Es un sistema en el que, entrenando con las secuencias conocidas y las estructuras conocidas, de las cuales tenemos muchas resueltas experimentalmente, se entrena un sistema de redes neuronales recurrentes con un mecanismo de atención y predice estructuras de proteínas. Y ahora mismo, y para colmo, este es un sistema que se ha hecho, el software es libre, los resultados son libres y ahora todas las proteínas en la base de datos están anotadas con su posible estructura. De modo que antes nos preguntábamos, ¿este es un gen? Ah, este es el gen. Ah, esta es la secuencia del gen. Ah, esta es la secuencia de la proteína. Ibas a la base de datos y ahí te quedabas. Ahora además tienes la estructura de la proteína con un factor de calidad que te dice si está bien o mal y cómo es de creíble cada posición. De modo que no solo es una predicción, sino es una predicción que te dice cuánto te lo puedes creer. Si te dice muy alta calidad, te lo puedes creer, entonces la puedes usar. Si te dice esta predicción es así, así, pues no, tienes que tener cuidado. Por tanto, cuando se habla de si la inteligencia artificial bien o mal, yo uso muy frecuentemente este ejemplo. Este es un ejemplo en el que la inteligencia artificial ha resuelto un problema fundamental, científico, al menos de modo útil, que nos permite avanzar en la predicción de mutaciones en enfermedades, en la predicción de la función de los genes, en el diseño de fármacos y en el que todo es en abierto. El código es en abierto y ya muchos grupos computacionales lo han reproducido. No hay un misterio, ahora se puede hacer en tu propio laboratorio, puede hacerlo. Por lo tanto, puedo decir al menos que hay partes de la inteligencia artificial a la que no le veo ningún pero. No veo nada que sea negativo acerca de este desarrollo. La parte interesante es la parte de la derecha. Esto es Google, esto es Meta. Meta, por razones que sería anecdótico e interesante, de pronto decidieron utilizar otra aproximación de inteligencia artificial distinta para reproducir la estructura de todas las proteínas posibles conocidas y de las posibles proteínas imaginarias. Y en este caso, en vez de usar redes neuronales recurrentes, usaron algo que es mucho más parecido al ChatGPT. Usaron un sistema de lenguaje, una Large Language Model. en el que en realidad no entrenas con cosas conocidas, sino simplemente le das al sistema toda la información y él solo aprende a buscar las relaciones. De modo que no solo puede predecir, como el caso de Google, dado una secuencia te digo cuál es la estructura, sino que este puede generar estructuras, puede generar nuevas secuencias que van a ser realistas. Es decir, tiene la capacidad para no solo explorar el mundo conocido de las secuencias, las proteínas, sino entrar en el mundo desconocido y decir, esta proteína tiene todas las características de que creo que puede existir. Y podemos verificar si eso es verdad o no, porque podemos ir al programa de Google y decir, esta secuencia que estos de Meta dicen que parece una proteína de verdad, ¿se pliega como una proteína de verdad? Y si el programa nos dice, sí, sí, tiene esta estructura predicha, es realista, es decir, que podemos entrar en el mundo de lo desconocido, de explorar nuevos universos totalmente que no existen con cierta seguridad. Y aquí hay un elemento filosófico que a ver si soy capaz de explicar porque es un elemento fundamental. Cuando criticamos al ChatGPT, lo criticamos porque no sabemos si lo que nos contesta es verdad o mentira. Tú le preguntas por tu biografía y te cuenta un disparate, pero nunca estás seguro de si es verdad o mentira. No tienes ninguna forma de saber si es verdad o mentira. En el caso de las proteínas, sí sabemos si es verdad o mentira lo que nos dice, porque podemos saber si se pliega en una estructura tridimensional o no. Y además tenemos una puntuación de ¿es esto cierto o no es esto cierto? Mucho antes, para cada posición tenemos una puntuación de ¿es cierto o no es cierto? Esto es fundamental, porque no solo es un sistema que nos permite explorar el universo, sino que además nos permite hacerlo con confiabilidad, con un factor de calidad, lo cual es muy distinto de lo que hacemos con el ChatGPT, por ejemplo. Entonces, conceptualmente esto es muy importante. Es una inteligencia artificial en la que podemos confiar, porque sabemos si lo que nos dice es verdad o no es verdad. Por tanto, el mundo de las proteínas es interesante por sus consecuencias biológicas, pero también es interesante por sus consecuencias, repercusiones en el mundo de la inteligencia artificial, porque nos señala el camino. Lo que queremos son una inteligencia artificial que, como la de las proteínas, nos permita saber qué es cierto y qué no es cierto. No solo darnos cosas, darnos textos como el ChatGPT o imágenes, como los programas de imágenes, generan imágenes, sino que además nos dice si lo que nos está produciendo es real o no es real, es cierto o no es cierto, es real o no es real, es quizá el tema, es cierto o no es cierto. Por tanto, este tema de las proteínas, hemos empezado a hablar de inteligencia artificial, hemos visto las simulaciones a la inteligencia artificial, creo que es un tema, desde el punto de vista de la biología, fascinante. Las otras son, bueno, solo porque ahora sí funciona la simulación, estas son simulaciones del corazón, es una sola simulación, pero se están representando los dos elementos, uno es el elemento físico y el otro son las ondas eléctricas expandiéndose por el corazón. Esto tiene unas posibilidades enormes, porque estos corazones se pueden personalizar. Tú ahora puedes tener una población de corazones sintéticos y explorar distintas condiciones, o puedes decir ante una anomalía física cómo respondería, o ante una anomalía de cualquier otro tipo. O puedes pensar en intervenciones, o puedes añadirlo al flujo de sangre. Por tanto, esto tiene una aplicación médica real y, de hecho, el BSC creó un spin-off que se llama Elen, que se dedica a comercializar, a poner en la práctica médica este tipo de simulaciones. Las otras simulaciones a las que me refería son este tipo de simulaciones. Esto es una simulación de un tumor creciendo, las células se van duplicando porque el tumor está creciendo, en el centro empiezan a aparecer una mancha marrón porque hay células que se están muriendo porque no les llega suficiente oxígeno o nutrientes, y ahora lo que vemos es un ataque por unas simuladas células del sistema inmune que empiezan a digerir o atacar a las células del tumor y van reduciendo el tamaño del tumor. Es una simulación súper simple, las células son redondas, las interacciones son muy sencillas, el sistema inmune está representado por un solo tipo de células, suponemos que todo, no hay complicaciones, reales. Yo antes de trabajar en el BSC trabajaba en el Centro Nacional de Oncología, o sea que soy realista acerca de cuál es la diferencia entre esta simulación y un tumor antes de que nadie lo diga. Esto es una simplificación y esto es importante pensarlo cuando estamos hablando de estos gemelos digitales. Los gemelos digitales tienen que ser suficientemente complejos como para permitirnos estudiar el problema que queremos estudiar, pero suficientemente simples como para que nos permitan estudiarlo sin toda la complejidad del sistema real. Al caso tengo dos frases ilustres. La primera es de Lewis Carroll, diciendo que habían hecho un mapa de 1 milla por 1 milla que era perfectamente inútil porque era tan grande como la realidad y no servía de nada. La segunda es de un cuento de Borges, en el que es una civilización que se vuelve loca, empiezan a hacer mapas cada vez más precisos, hasta que hacen unos mapas gigantescos, y lo que él cuenta es que las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil. No sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa habitadas por animales y por mendigos. Es decir, no tiene sentido hacer simulaciones que sean tan buenas como la realidad, porque para eso ya tenemos la realidad. Se trata de hacer simulaciones a un nivel de reducción que nos permita entender el comportamiento de los sistemas que nos interesan. Again, no voy a entrar en más detalles sobre esto. ¿Para qué usamos estas simulaciones de tumores, por ejemplo? Las usamos para estudiar, por ejemplo, los pulsos de un fármaco, cómo hacen que al momento disminuye la cantidad de células que están duplicándose o células que están midiendo. Y llegamos a la conclusión de que distintos de un mismo fármaco, dependiendo en qué pulsos lo dan, son más o menos efectivos. Obviamente, tu simulación está bien si tienes datos experimentales y compruebas que puedes machearlo con los datos experimentales. O estudiamos dosis de fármacos, en qué combinación, en qué cantidad de un fármaco puede acabar con un determinado tumor que estamos representando. O combinaciones de fármacos. ¿Qué combinación de fármacos funcionaría para un determinado tumor? Y esto, no quiero complicarlo mucho más, pero por dar una idea de cómo es, a qué me estoy refiriendo. Lo que estamos haciendo en estos casos es lo siguiente. Estamos diciendo, tomamos datos reales experimentales de un tumor. Estos son los datos de secuenciación de células únicas a los que me refería antes en los experimentos de Marta Melé. Aquí lo que tenemos es para un tumor, esto está tomado en un paper, cada punto es una célula del tumor a la que se ha secuenciado su RNA y sabemos cuál es su nivel de expresión. Ahora, para cada tipo de célula tenemos un mapa de cómo son sus circuitos internos. Y ahora sabemos qué está activo e inactivo en cada célula individual porque nos lo están diciendo los datos experimentales. Por tanto, ahora tenemos como una imagen para cada célula, distinta para cada célula, de qué está activo o inactivo en un circuito en el que tenemos conexiones lógicas. Lo que vamos a simular es qué pasa en cada célula con esas conexiones lógicas que representamos con un sistema booleano que nos dice si en esa célula en concreto pues, se va a dividir o se va a morir, dependiendo del nivel de expresión que tenga. Y podemos simular a partir de un punto qué es lo que va a pasar a continuación. Y luego la segunda parte es simulamos qué pasa en una célula, pero simulamos además cuáles son las interacciones entre las células. Cuando empiezan a crecer, se estorban unas a otras, tienen menos espacio para crecer. O cuando llega un inhibidor, se va distribuyendo en el ambiente y va matando a las células progresivamente. Por tanto, simulamos tanto lo que pasa dentro de las células como lo que pasa entre las células. Intentamos que el comportamiento nos ayude a entender pues, el proceso del crecimiento del tumor o cómo responde a un fármaco como contaba anteriormente. Por tanto, nos movemos a estos tres niveles. Podemos hacer representaciones que son cada vez más fiables a nivel de moléculas, fármacos y proteínas, fármacos y DNA. Al nivel más alto de órganos, he enseñado el corazón, pero tenemos simulaciones de pulmones, tenemos simulaciones del tracto respiratorio, se van simulando poco a poco distintos órganos, a medida en que tenemos suficiente información para hacerlo. Y por otra parte tenemos este nivel intermedio que intenta conectar el nivel molecular, qué pasa a nivel de expresión de los genes, con qué pasa a nivel de las células. El desafío ahora es ser capaz de poner estos niveles juntos. Esto es altamente no trivial. ¿Cómo hacemos que lo que está pasando dentro de las células de un determinado órgano influya en lo que pasa en el órgano y la fisiología del órgano influya en lo que está pasando en las células? Intentar conectar estos niveles, también con el nivel atómico. Termino con quiero unas pocas diapositivas para hablar de otra cosa en unos minutos. Sí. Todo esto es hay un movimiento grande y la Comisión Europea está decidida a financiarlo alrededor del desarrollo de gemelos virtuales, Virtual Human Twins. Hay un manifiesto de los científicos y la industria pidiendo que se desarrollen estos gemelos digitales. Y ahora mismo hay razones pues, de utilidad médica, el sistema de los corazones, pero también hay de pronto una razón de utilidad económica. En los Estados Unidos, ahora mismo para aprobar un medicamento, piden el proceso de ensayos preclínicos se hace normalmente con animales, con ratones pruebas que la droga es efectiva, que no es tóxica, que es eficaz, etcétera, etcétera. Ahora mismo la Agencia del Medicamento Americana está pidiendo que estos ensayos en animales se reduzcan, porque hay un mandato del Congreso de reducir la experimentación con animales y que además se complementen con ensayos de otro tipo. Estos ensayos con otro tipo pueden ser ensayos experimentales con organoides, con modelos experimentales de órganos, o pueden ser computacionales. Por tanto, ahora hay un interés de la industria farmacéutica de incorporar este tipo de simulaciones porque lo va a requerir el proceso regulatorio para la aprobación de fármacos, para la aprobación para la aprobación de los ensayos clínicos basados en datos preclínicos. O sea que un área que era un poco friki, ahora de pronto se convierte en un área de interés económico porque empieza a requerirlo el proceso regulatorio. El desafío es que las simulaciones sean suficientemente buenas como para complementar los ensayos en animales. Y aquí hay dos puntos de vista. Hay quien piensa que los ensayos en animales en realidad no son muy buenos y no va a ser tan difícil completarlos con ensayos en otros sistemas. Quería dedicar 5 minutos porque he empezado a hablar de datos sintéticos. He hablado de cómo Meta genera proteínas que no son reales. Y he hablado del ChatGPT que genera textos que son sintéticos, no son textos generados por los humanos. Esta es una predicción de que en 2030 tendremos 3 veces más datos sintéticos que datos humanos. Fotografías generadas por ordenador, textos generados por ordenador, proteínas generadas por ordenador, etcétera, etcétera. Por tanto, inevitablemente nos vamos a ver envueltos en este mundo sintético, en el que tiene sus peculiaridades y está en los periódicos y en la experiencia de todo el mundo que de pronto se vuelve muy difícil distinguir lo sintético de lo real. Donald Trump detenido por la policía, es difícil saber si es verdad o mentira. Pues, aparentemente no es verdad, ¿no? Pero estos son solo 2 ejemplos, porque tampoco quiero extenderme más en esto, pero está encantado. 2 ejemplos de, vale, una cosa es generar datos sintéticos con el ChatGPT o generar imágenes de fotografías. Podemos usar la generación de datos sintéticos en biología. El de abajo es una familia de proteínas en la que cada circulito es una proteína real, en la que está representado un espacio, es la proteína son beta-lactamasas, globinas y otras proteínas. Aquí hay mezcladas proteínas sintéticas y proteínas reales. Es el juego este de Meta. Ahora nosotros sabemos lo que ha hecho la evolución, hasta dónde podemos conocerlo. Es decir, secuenciamos especies y entendemos, al menos tenemos datos para entender qué espacio ha ocupado la evolución, donde hay realmente muestras de genomas, genes, proteínas que son reales. Pero no sabemos por qué no se han cumplido las otras posibilidades. A lo mejor simplemente la evolución no ha intentado generar un determinado tipo de secuencias, o las generó y han desaparecido, o a lo mejor son imposibles y no existen porque no son posibles. Es decir, el mundo de posibilidades es muy grande, en proteínas es inmenso, está poblado solo por unas pocas proteínas reales, que son las no sé cuántos, y nuestras preguntas sobre evolución tienen que ver con los espacios vacíos, con por qué no han pasado las otras posibilidades, por qué no han pasado las otras cosas. Bueno, pues ahora empezamos a poder hacer esto, podemos empezar a pensar de estas 2 familias de proteínas que se parecen, pero hay un hueco entre medias, ¿Puedo sintetizar proteínas intermedias? ¿Y son proteínas que tienen pinta de ser reales? Esto, desde el punto de vista de estudios evolutivos, tiene mucho interés, porque ahora podemos empezar a pensar en crear árboles filogenéticos de todas las posibilidades y entender por qué unas se han plasmado en la realidad o no. Desde el punto de vista industrial, obviamente todo eso tiene el sentido de proteínas con nuevas propiedades. Si ahora sintetizo una proteína nueva que tiene unas propiedades determinadas, es una patente nueva, es un invento sintético, no es un invento real. Por tanto, me da ventaja competitiva. Tengo algo que es patentable, porque no es del mundo natural. El gráfico de arriba es sobre enfermedades. Aquí no estamos sintetizando proteínas nuevas, sino estamos sintetizando enfermos nuevos. Es una enfermedad de niños, un cáncer infantil, medioblastoma. Está dividido en 4 grupos. Los de arriba, WIND, SSH, Sony Hedgehog. Estos son 2 grupos que están bien caracterizados fenotípicamente, tienen distinto curso de enfermedad, distinto tratamiento. Hay otros 2 grupos que se llaman G3 y G4, lo cual ya nos indica que no están tan bien caracterizados. No sabemos, su base molecular es un poco confusa, no está tan claro como los otros, el pronóstico no está tan claro, parece que son 2 grupos distintos, sí, no, dependiendo de si son 2 grupos distintos o es un solo grupo, el pronóstico y el tratamiento va a ser distinto. Los puntos azules son puntos sintetizados automáticamente, son generados, son artificiales. Si los puntos artificiales están bien, esto nos indicaría que es un solo grupo y tendría un solo tipo de tratamiento y un solo tipo de base molecular. Si los puntos sintetizados están mal, estamos metiendo la pata y diciendo algo que no es cierto. Aquí volvemos al problema de saber si lo que está generado artificialmente es cierto o no es cierto. Pero de pronto es un instrumento muy útil. Ahora puedo preguntarme si los puntos azules tienen las mismas características moleculares de los otros puntos y puedo empezar a hacer experimentos o a tratar los datos que tengo preguntándome este tipo de cosas. Es decir, que los datos artificiales nos dan la posibilidad de explorar el espacio de las proteínas, pero también nos dan el espacio de los genomas, que sería en este caso. En este caso aplicados a las enfermedades. O sea que, de nuevo, mi discurso más positivo sobre la inteligencia artificial, porque lo que está por detrás de esto son sistemas generativos, parecidos a lo que está por detrás del ChatGPT, es que no sé si generar imágenes sintéticas de Donald Trump es muy útil o no, pero generar imágenes sintéticas de proteínas o de genomas o de enfermedades, pienso que sí es útil. O sea, tenemos aplicaciones en biomedicina que pueden utilizar esta tecnología de un modo que pienso que es realmente útil. Estoy acabando. Esta tecnología, vuelvo al ChatGPT. Una de las cosas en las que trabajamos es en generar modelos de la lengua. Lo que está por detrás del ChatGPT es un modelo de la lengua, algo que ha aprendido todas las conexiones de las lenguas y cuando le preguntas te contesta de un modo que es sintácticamente correcto y en la mayor parte de los casos semánticamente correcto. Nosotros hacemos esto, generamos modelos de la lengua en castellano y en catalán. Tenemos planes y dinero para hacer todo esto. Entonces, hay distintos modelos y uso un ejemplo para ilustrar la capacidad de estos modelos. A mí me parece, sabemos cómo se generan, porque entendemos más o menos los algoritmos, podemos generarlos, pero realmente entender cómo funciona por dentro a mí supera mi imaginación. A este le estamos preguntando traducir del castellano al catalán la siguiente frase. Es pan comido. Y la traducción que nos va a hacer es, eso es bufar y fer ampones. ¿Por qué sabe que no le estoy pidiendo una traducción literal y me está haciendo una traducción, una equivalencia semántica? A mí me parece increíble. Y que encuentren la equivalencia semántica adecuada es absolutamente asombroso. Le puedes pedir que te escriba una historia, le puedes pedir no sé cuántos. Y esto es muy importante porque el número de textos que tenemos en catalán es limitado. Desde luego no es equivalente al que hay en castellano o al que hay en inglés. Pero podemos, con todos estos nuevos sistemas, podemos usar un sistema que esté entrenado en inglés, añadir cantidades de texto más pequeñas en catalán y el sistema aprende a hablar en catalán y además mejora su inglés. Lo cual no deja de ser asombroso. O sea, que podemos reentrenar los sistemas. ¿Qué quiere decir esto de cara al futuro? Y es lo que estamos haciendo. podemos usar estos sistemas que están entrenados en un idioma y especializarlos para que entiendan el lenguaje especializado de una determinada área, por ejemplo, de legal. Si lo entrenamos con textos en legal, aprenderá a hablar como un abogado. Obviamente a nosotros lo que nos interesa es que aprenda a hablar como un biólogo, como un médico. Esto es la aplicación de este tipo de tecnologías a descifrar informes médicos. Estos son informes médicos del... esto es una colaboración con el Clínic en Barcelona. Esto es un texto en el que el sistema está detectando. Curiosamente, los textos en el Clínic son una mezcla de castellano, inglés y catalán. Y a veces en la misma frase. O sea, bueno, asombrosamente funciona igual, le da igual, no tiene mucho problema. Y lo que, bueno, pues estamos, a mí esto me parece tan asombroso como lo de las proteínas. Es capaz de detectar 23 tipos de entidades, prácticamente cubre todo el texto, enfermedades, fármacos, síntomas, procedimientos, reconoce las negaciones, que en medicina son fundamentales, porque básicamente los textos son una serie de negaciones, no tiene esto, de eliminación de cosas, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, o las incertidumbres. Parece que eso podría ser. Lo cual quiere decir que reconoce las formas de hablar en negativo, las formas de hablar en suposiciones y la extensión del texto, qué parte es la que está negando, porque obviamente si no, no sabes qué está negando. La segunda parte, que voy a entrar, es, además, es capaz de codificarlo, no solo de reconocer los fármacos, sino decirnos qué código en la ontología correspondiente. Por tanto, bueno, lo dejo aquí. Se oye... Esto viene de las charlas estas en el CCCB, ¿no? Se oye mucho hablar muy negativamente acerca de la inteligencia artificial. Por una parte, hay quien dice que todo esto llegará, no va a ningún sitio y es una tecnología muy superficial y que nunca va a resolver los grandes problemas del entendimiento y tal, lo cual es posible. Y por otra parte, que esto va a acabar con el mundo. Y a veces te encuentras que la misma persona dice las dos cosas, que por una parte dice... Esta tecnología no vale nada, pero va a acabar con la civilización, lo cual suele ser un poco contradictorio. Bueno, yo soy un poco más positivo. Creo que ejemplos como estos que he enseñado, generar datos sintéticos, el predecir la estructura de las proteínas, el analizar los medical records, son aplicaciones de la inteligencia artificial que son positivas y que nos permiten progresar en campos de la medicina, en campos de la ciencia, en campos del conocimiento y de un modo abierto. Todos estos sistemas que estamos haciendo son sistemas públicos y utilizables por todo el mundo. Y hay mucho más que hacer. Queremos sistemas que combinen la imagen médica con los textos, con los genomas. Y en eso estamos, en hacer que esto sea posible, que podamos llegar a estos gemelos digitales que anden por aquí y por allí en menos de estos 100 o 50 años posibles. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Algo de alguna pregunta? Hola, bona tarda. Si no l'he entès malament, vostè ha dit que els sistemes biològics digitals no poden tenir la mateixa complexitat que els sistemes biològics vius. Llavors jo pregunto, si això és així, quina fiabilitat tindran aquests bessons digitals? Es una buena pregunta. Yo pienso que no intentamos que los sistemas biológicos son extremadamente complejos, porque cualquier cosa que mires es extremadamente compleja. Lo que intentamos es que nuestras simulaciones contengan suficientes elementos para explicar las propiedades que nos interesen entender del sistema sin necesidad de reproducir exactamente todo lo que tenga un sistema. Y la medida en la que esto sea posible, en la medida en la que podamos hacer un sistema que podamos todavía completar, que tengamos suficientes datos para completarlo y podamos hacer las simulaciones sin necesidad de esperar a tener absolutamente toda la información completa, si esto es posible, la medida del éxito o no éxito es que constantemente comparamos con los resultados experimentales. Si simulo el tratamiento de un tumor es porque tengo datos para compararlo. Luego, cuando haga otra conseguir suficiente fiabilidad a través de comparar con datos experimentales, de modo que pueda empezar a poner puntuaciones. Este sistema funciona bien en estas condiciones para esta pregunta. Y en este estado en el que estamos es reconocidamente limitado. Solo tenemos sistemas que tienen una serie de características para contestar a unas preguntas concretas. No tenemos sistemas suficientes para decir todas las preguntas, todas las características. Pienso que la aproximación científicamente razonable es ser capaz de delimitar muy bien las preguntas y las condiciones en las que podamos haber testeado cuidadosamente los sistemas y no ser tan naif como para pensar que podemos contestar a todas las preguntas, ¿no? Pero la parte de verificación es fundamental. Por eso me gusta lo de las proteínas, porque las proteínas sí podemos verificar las respuestas. En el ChatGPT no podemos, pero si tenemos que aplicar un sistema en medicina, tiene que ser un sistema en el que podamos medir la fiabilidad. Hola, bona tarda. Bueno, a mi m'ha semblat fascinant això de les proteïnes. Pel que he entès és, a partir de la seqüència de DNA es pot predir amb bastanta fidelitat l'estructura d'una proteïna. Vaig més enllà, per tant, la funció es pot predir també amb certa fiabilitat? Esta es otra muy buena pregunta. La función es muy complicada, porque cuando hablamos de función, tenemos ¿qué entendemos por la función? ¿Es la función bioquímica de la proteína? ¿Es la función de la proteína que une una cosa? ¿Es la función que se realiza dentro de una célula? Tiene todos estos niveles de complejidad. Obviamente, tener la estructura nos ayuda a entender la función. Hay veces en las que nos ayuda mucho y nos lo da muy fácil. Es una proteína quinasa y vemos los aminoácidos catalíticos muy fácil. Hay veces en los que es muy complicado porque la función requiere la interacción con otras proteínas, requiere un contexto. Y de luego, ¿qué nivel de función? A nivel bioquímico, posiblemente la estructura nos ayuda. Al nivel de la función a nivel celular, más complicado. A nivel fisiológico, mucho más difícil. Creo que, de nuevo, hay que delimitar muy bien la pregunta. Pero ciertamente el uso de estos datos de las proteínas, de las predicciones de las proteínas, está siendo masivo, porque cualquiera que trabaje con un gen quiere saber cuál es la estructura porque siempre le da pistas. Derivado de todo esto, una aplicación derivada obvia es predecir la consecuencia de las mutaciones en las proteínas. Esto es un campo entero, hay decenas de métodos para predecir estructura de proteínas. Google ha sacado uno que es un poco mejor que ninguno de todos los anteriores. ¿Por qué? Bueno, pues han reentrenado sus sistemas de redes neuronales, han reentrenado lo que tenían y tal, y el paper pretende ser mucho, pero en realidad sí es verdad que hasta donde hemos probado es mejor que ningún otro sistema. O sea, que sí ha ayudado el tener predicciones mejores de estructura de proteínas a tener el mejor sistema para predecir la consecuencia de una mutación asociada a una enfermedad. A preguntar si amb això es podia predir, si un troba una mutació, quin efecte té en l'estructura de les proteïnes. Gràcies. Bona tarda. Fer un bessó digital d'un humà, ja veiem que és supercomplicat. S'han fet bessons digitals d'altres organismes vius més simples? Tot un organisme viu, no ho sé. No soy biólogo, pero algún otro tipo de... Sí, no. O sea, sí, también hay simulaciones de sistemas más sencillos, de organismos más sencillos. Hay muchas cosas, el mundo es muy grande. Están todos estos mapas que son tan impresionantes de cerebro de ratón o cerebro de drosófila, sobre los que también se hacen simulaciones, por ejemplo. O sea, que hay muchos otros tipos de simulaciones. Yo he enseñado los que nosotros hacemos en el BSC. Obviamente hay tanto otras aplicaciones, otros organismos, otros sistemas, como otros sistemas de simulación. No he entrado en cómo estamos simulando, pero hay muchos algoritmos o métodos distintos de simulación. Hola, bona tarda. Jo volia dir que potser estem intentant córrer, des de la ignorància parlo, que potser estem intentant córrer massa. Vull dir, jo deixaria que els informàtics anessin millorant per la seva banda la intel·ligència artificial i jo trobo que es poden fer meravelles en el terme, per exemple, dels tumors. O sigui, jo el que tinc entès és que no només és diferent un tumor de pulmó en una persona que en una altra, sinó que en el propi pulmó, mentre el tumor avança, va canviant, va tenint noves mutacions. Per exemple, si tu pots provar, en comptes d'anar-li provant tot de medicines al malalt i veient si li funciona o no, doncs pots, aquestes quimioteràpies que deixen tan malament a la persona, pots provar-ho digitalment. Ara ha canviat la seqüència del tumor, es poden seqüenciar molt fàcilment avui en dia. Doncs, vale, anem a provar ara quina medicina li toca, ara provem-ho, veiem quina proteïna acopla perfectament amb aquests canvis que ha tingut el propi tumor. I la intel·ligència artificial ja anirà millorant. Vull dir que és que ara hem descobert com una joguina nova i volem passar de 0 a 100. Donem-li temps als informàtics. Vull dir, ja fa meravelles en tot aquest punt. Sí, sí, sí. Bueno, siempre queremos más, ¿no? Siempre queremos ir más allá de lo que podemos. Esto es evidente. Afortunadamente empezamos a tener datos, como estabas contando, cada vez más precisos acerca, por ejemplo, de esto, de la evolución de un tumor, ¿no? Como a lo largo de la progresión del tumor se van adquiriendo distintas mutaciones y distintas líneas. Hay muchas cosas alrededor de todo esto y obviamente todo esto depende de las mutaciones iniciales, del progreso, de los tratamientos, también es distinto entre un tipo celular y otro, y eso es solo hablando del tumor, porque tienes que hablar del microenvironment alrededor del microambiente alrededor del tumor, el sistema inmune, etcétera, etcétera. Siempre yo sinceramente si lo pienso todo esto digo, vamos a dejarlo porque es demasiado complicado, ¿no? Entonces creo que la cuestión es no hacer eso, no dejarse asustar por la complejidad y encontrar partes de ese sistema muy complejo en las que podamos intervenir. Entonces se trata de entender el problema en la medida de lo posible con los datos que tenemos, que van a ser complejos, heterogéneos, me faltan y tal, y aislar partes del problema que pensemos que pueden ser tratables. Siendo con suficiente humildad para saber que no estamos reproduciendo algo como la evolución completa de un tumor en su individualidad, situación, temporalidad y factores externos y tal, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente la cuestión, al hilo de lo mismo que decías, es hasta qué punto con todas estas tecnologías podemos acelerar el proceso. Lo que nos estamos encontrando ahora mismo es que mientras que estas simulaciones que estamos contando son bastante caras de realizar y complejas, no he entrado en todo esto, pero se pueden introducir elementos de inteligencia artificial que entrenamos con las simulaciones y hacen que podamos predecir qué va a pasar en la simulación, por ejemplo. O sea que los tiempos se aceleran muy rápidamente y no hay más remedio que subirse a la ola. Es que hablando de tumores, no, de momento podría la inteligencia artificial con proteínas o con tal, en tumores, ver en qué momento o en qué parte o en qué tipo de células del tumor se originan las metástasis, porque yeah, esto sería muy interesante. Yeah. No, pero... De momento no. No tan fácilmente. Estamos intentando hacer, hay mil cosas. O sea, metástasis es obviamente el problema fundamental, porque al final el problema del cáncer es un problema de metástasis más que de tumores primarios. Cada sistema de metástasis es complejo en sí mismo y las células dan muchas vueltas y pasan muchas cosas que son muy complejas de entender. Hay simulaciones, no nuestras, sino de otros grupos, haciendo esto, teniendo un órgano con un tumor que desarrolla el tumor, viendo cómo las células se extravasan y van por el torrente circulatorio, llegan a otro órgano, se radican en otro y empiezan a desarrollar un tumor secundario. ¿Tienes información para hacerlo? Bueno, pues tienes información sobre el crecimiento del tumor primario, tienes información sobre qué características tiene la matriz extracelular que permite que las células salgan del tumor, tienes alguna información acerca de qué cantidad de células llegan a otro tumor. Entonces, bueno, con los elementos que hay en un problema que desde el punto de vista científico tiene todavía muchas cuestiones abiertas, porque vuelvo un poco a la pregunta anterior, es decir, estamos modelando un proceso y luego te das cuenta que te falta información, ¿no? Y dices, ay, es que no tenemos en cuenta y vuelves otra vez un poco hacia atrás. Creo que también hay que entender todo esto como un instrumento del conocimiento. haces un modelo, te das cuenta que no funciona, entonces te preguntas por qué. Ah, porque me faltaba esta información. Bueno, pues a lo mejor esto me ayuda a entender qué información me faltaba. Muchas gracias. Gracias por la charla. Yo quería preguntar, hace poco que leí de alguien, era un gurú de la inteligencia artificial, que decía que llevaba mucho tiempo pensando que cuantos más datos mejor, pero que en realidad lo que importa era como la calidad de los datos. Y viendo que hay datos biológicos que tienen como más calidad o más fiabilidad que otros, me gustaría saber tu opinión y hasta qué punto estáis teniendo eso en cuenta en los modelos que entrenáis. Sí, bueno. Es cierto que la calidad de los datos importa mucho. Depende de qué estemos hablando. Para entrenar un ChatGPT la calidad importa, pero necesitas muchos datos porque quieres encontrar correlaciones en todas las palabras y todo, no sé cuánto, que es lo que hace el sistema al final. O sea, que la cantidad también importa. Obviamente dependemos, y por eso contaba al principio las dificultades de los datos, porque dependemos mucho de la calidad de los datos y sabemos desde el principio que por muy buenos que sean los datos, nunca van a ser perfectos. Siempre te faltan datos, siempre tienen errores, siempre porque por su naturaleza son datos imperfectos. Entonces no sé muy bien, ¿sabes? No sé muy bien qué decirte. Sí, la calidad importa, intentamos usar los mejores datos, pues usar las bases de conocimiento, usar las publicaciones, pero inevitablemente nunca tienes un 100% de calidad. O sea, siempre tienes que lidiar con problemas de datos. Los problemas de datos son inmensos y están por debajo de todo, ¿sabes? Hablamos de inteligencia artificial y todo parece muy brillante y tal, pero por detrás lo que hay es un mar de datos y un mar de problemas de datos, que es a lo que realmente dedicamos más tiempo. Sí, gracias, Paula. Una cuestión. Més o menys vostè ha dit que en uns 100 anys és probable que surti un digital twin d'una pantalla d'ordinador. Clar, això vaig pensar i dic, bueno, potser quan neixo, d'aquí una persona d'aquí 100 anys, quan neixi, amb una goteta de sang ja li tindran el digital twin preparat i ja li sabran exactament què li passarà en el futur de cara al punt de vista de salut i tot això. A vostè això no li fa una mica de por? Ja. A mí no me da miedo porque no creo que eso vaya a pasar en los próximos, de nuevo no antes de que yo me muera, con lo cual que os pase lo que les quiera. Nada de todo esto es tan determinista. La información genómica de una persona sabemos que determina un porcentaje de lo que va a pasar, pero hay una influencia enorme del entorno, del ambiente, del desarrollo. Por tanto, yo no creo que la información genética que puedas tener sea tan determinista, y sabemos de hecho que no lo es, o sea, por mil cosas, ¿no? Y pienso que en el fondo, a mí, primero, no creo que sea tan determinista, y segundo, a mí me cuesta, a mí no me da miedo, yo prefiero conocer a no conocer. Pero esto es posiblemente una cuestión individual. Generalizando esta cuestión, ¿no? Por detrás de todas estas discusiones sobre inteligencia artificial flota la pregunta de ¿qué nos hace humanos? Si estos sistemas van a ser capaces de reproducir características de los humanos, ya lo hacen. Son inteligentes, resuelven problemas, encuentran soluciones, tienen memoria, tienen características que hace unos años hubiéramos pensado que eran humanas. Hay cosas que no hacen. Son poco intuitivos, son poco no sé qué, son poco no sé cuántos. Hay muchas personas que tienen miedo a que no quede nada que sea propiamente humano. Que dentro de esos 50 años haya sistemas que tengan todas las características propias de los humanos. Hay quien piensa que eso es imposible con esta tecnología y no lo vamos a ver, y no estamos muy lejos de esto. Hay quien piensa que no estamos tan lejos y quizá lo vamos a ver. Y por detrás está esta ansiedad de qué nos queda como humanos. A lo mejor no nos queda nada que sea propiamente humano y los sistemas son capaces de hacerlo todo y nos podemos dedicar a irnos de vacaciones y ya lo van a hacer todo. No, creo que hay, o sea, sinceramente creo que hay, estamos en un tiempo muy confuso porque no sabemos cuáles son los límites. Hemos visto cosas increíbles, el ChatGPT y tal son increíbles, pero tampoco hacen más que una función muy determinada. Si estos van a ser capaces de hacer muchas funciones o no, no lo sabemos. Y hay quien piensa que sí, y hay quien piensa que no. Y si esas funciones van a cubrir qué espectro de lo que hacen los humanos, a día de hoy es impredecible. Hola, gracias por la charla. ¿Cómo se prevé hacer esto sostenible y accesible? Es decir, una vez haya un digital twin y se pueda usar, ¿cómo, hay algún plan de futuro de cómo hacer que esto sea reproducible, que haya esta tecnología y sea accesible para diferentes partes interesadas, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Primero, el coste de desarrollo es mucho más alto que el coste de implementación. Es decir, ahora nos lleva cantidad, hacer una simulación de esta nos lleva un montón de trabajo y un montón de tiempo y un montón de capacidad de cálculo y todo esto y tal. Pero una vez que tienes desarrollado el modelo, adaptarlo a otras circunstancias u otras condiciones es mucho más fácil. Los casos del corazón son muy interesantes porque desarrollar el modelo del corazón ha sido tremendo computacionalmente. Pero ahora las adaptaciones de los modelos a cómo corren en circunstancias y tal se corren en un PC. O sea que pienso que pasa con los sistemas de lenguaje. Desarrollar el modelo de María del lenguaje en castellano o AINA en catalán, y de hecho para desarrollar un modelo competitivo con el GPT, el chat GPT o el GPT-4, necesitamos la capacidad entera de Mare Nostrum 5 cuando esté funcionando al completo. Sin embargo, luego la aplicación a un caso concreto, usarlo, lo usas en tu ordenador. O adaptarlo a otro sistema se puede entrenar en un sistema reducido, mucho más pequeño. O sea que todos, tanto las simulaciones como el sistema de inteligencia artificial, necesitas mucho para desarrollarlo, pero luego para aplicarlo en casos concretos necesitas mucha menos capacidad, con lo cual mucho más fácil pensar que se podrá implementar en escenarios reales. Yo no tengo ni idea de esto, pero si luego se pretende hacer en abierto, que no lo sé, ¿eh? Sí. ¿O se puede, todo lo que hacemos es en abierto. Todo el software es abierto, los resultados son publicables, somos científicos públicos, hacemos todo público. ¿Y trabajar en ello o que otra gente pueda seguir haciendo que se evolucione para su causa o su fin, también es transferible? O sea, ¿no necesitas toda esa potencia? Depende del estado de desarrollo de la tecnología. Ahora mismo coger un modelo de estos grandes de lenguaje e implementarlo en tu sitio es imposible, porque necesitas una capacidad muy grande. Lo que intentamos son crear entornos en los que alguien pueda venir con sus datos y reentrenar el sistema para adaptarlo a su sistema, porque sigue necesitando mucha capacidad computacional. A medida que esto avanza, pensamos que se puede ir reduciendo a poder hacerlo en la nube, con menos recursos computacionales. Pero es una... hay una derivada económica de esto, ¿no? Alguien ahora quiere, tengo datos de un despacho de abogados, ahora quiero entrenar el sistema con mis datos para que me responda a mis preguntas sobre mis expedientes. No tengo suficiente capacidad computacional para hacerlo en mi sitio, pero tampoco quiero hacer mis datos públicos, porque son los datos de mi gabinete. Lo que estamos haciendo, y saldrá dentro de unas semanas, es un entorno en el que con dinero se da una especie de grant, un dinero para que vengan, se hagan proyectos pilotos. Una compañía venga con sus datos, pueda entrenarlos y sacar un producto que demuestre que estas capacidades son reales y se pueden sacar al mercado. Es una forma de incentivar al sistema para que pueda generar respuestas que tengan valor económico derivado de todo esto. Gracias. Bueno, pues ho deixem aquí. Moltes gràcies a la vostra conferència.